Bien, vamos a empezar ahora con la presentación de las delegaciones. Yo le voy a llamar delegaciones. El país que tiene un participante es Mireya Pérez de Guatemala. ¿Dónde está Mireya? ¿Dónde está Mireya? Mireya, ¿dónde está Mireya? Uy, no prendió la cámara, Mireya. Sonia, ponga. Mireya, eres una sola en todo el grupo de Guatemala. Hola, hola, buenas noches. Ay, disculpen, pero vengo corriendo y todavía buscando un lugar aquí acomodándome. Pero sí, solita representando a mi país. Feliz de verdad iniciando esto precisamente hoy que estamos celebrando nuestra independencia. Sí, felicitaciones Sí, para Guatemala. felicitaciones. Y México también. México también, ahí está mi querida Chía, la veo por ahí. Bien, luego tenemos al segundo país. Bueno, Argelia Romero está en plena carretera, ha tenido un inconveniente, me ha estado mensajeando todo el día, pero hay dos mexicanas que es Argelia Romero y nuestra queridísima Rocío López desde Veracruz. Ahí está. Diferente vestida. Bien, qué linda. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo estás? A ver, Bien bien, bien, típica. Y con felicitaciones. mi muñequita. Mañana. Con su muñequito, bien. Desde Bolivia tenemos a dos representantes. ¿Dónde está Virginia Crispín y Claudia Montaño? ¿Dónde están las bolivianas? ¿Dónde está Virginia? Aplauso para Bolivia. ¡Bravo! ¡Arriba Bolivia! ¡Bravo, bravo, Boliviana. bravo! Bien. Gracias. Los saludo a Claudia, los saludo a todos. Estoy viendo en pantalla a Mangalía Angulo, me encanta ver esas cosas. A Rocío López, me encanta porque este equipo, yo estaba, ¿sabes qué? Así que tengo que ingresar a 10 y 30 a reunión y he tenido un día tan pesado, pero que veo que mi día comienza acá. Me encanta estar acá. Bonito Gracias, grupo. gracias, 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 Virginia, también Gracias. gracias. Luego tenemos a Ecuador. Ecuador tenemos a... ¿Dónde está Katherine Sigüenza? No se ha conectado Katherine. Y a... ¿dónde está Denise Belduma? ¿Dónde está Denise? ¿Dónde está Denise? ¿Dónde está Denise? Hola. Ahí está su bandera de Ecuador. Qué bien, qué bueno. Aplausos para Ecuador. Bien. Hola, buenas noches a todos. Bien, bien, bien. Luego tenemos a Colombia. En Colombia sí hay una pequeña delegación un poquito más grande. Vamos a mencionar a las directoras colombianas. Vamos a mencionar, a ver, a Colombia. Sandra Mazabel, Valois, Lady Gómez, Sonia Valois, Magali Angulo, Keren Rentería, Noelia Mendoza, Lady Rojas y Elizabeth Villamil. ¿Dónde está esa bulla de esas colombianas? Bien, 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 bien. Bueno, y la delegación más grande son las peruanas, que es la mitad de todo el salón. Vamos a mencionarlas a todos, que por ahí se han puesto su camiseta, ¿no? Tenemos a Rocío, a Jenny Trillo, Judith Román, Hola. Claudia Tocto, Foxy Aburto, Doris Cabrera, Mara Chumacero, Marisela Guillén, Carmen Paliza, Elizabeth Paredes, María Puica, Nayib Correa, Vilma Cruz, Hola, Luz hola. Rojas, Lenita Otero, Neidy Chipana, Madeleine Álvarez y Carmen Torres. Aplausos para las hermanas. Bien. ¡Arriba, Perú! Bien, gracias. Estamos con toda Bien, América. les voy a mencionar, tenemos una estadística, tenemos a un solo hombre en el grupo. Bendito. Les presento a Edwin Baloy Segura desde Colombia. Va a ser el más. ¿Quién Román, está con Román. él? ¿Quién está con él? Bien. Luego tenemos la mitad del grupo es casados. Qué mal, ¿no? Y el resto feliz, o sea, solteros, viudos y separados. ¿Ya? No voy a decir quién, pero la mitad está casado. O sea, ya, pues ya, ¿qué se va a hacer? En cambio, los más felices son los casados, Soltero. solteros, separados y viudos. Bien, ahí Magali está feliz. Bien. O tenemos también otra gran estadística y es que todas ustedes están acá presentes y de verdad quiero aplaudirlas a todas por estar acá. Hay varias personas que no están ahí, faltan tres personas, creo que es Katherine Sigüenza, Jelly y alguien más por ahí, creo que Cecilia o Elizabeth, creo. Vamos a ver. Bien. Una juicio. Ya les he mandado el material, lo tienen ahí el material, en la plataforma ha habido un inconveniente que no han podido entrar, lo voy a revisar mañana con calma, pero les he enviado al grupo de WhatsApp el material, ¿sí? ¿Tienen ahí el material? ¿De acuerdo? Sí. Silenciado. ¿Tienen ahí el material? Sí. Sí, lo Elizabeth tenemos. Paredes, ¿estás ahí? ¿Dónde está Elizabeth Paredes? ¿No está Elizabeth Paredes?
Sí, traten de, como ya les indiqué, deben de tratar de concentrarse. A ver, levanten sus cuadernos. ¿Han comprado sus cuadernos? Bien, a ver, qué lindo, me da mucho gusto. ¿Tienen ahí su separata? Ya les he mandado el PDF, traten de imprimirlas, poner un folder, ¿ya? Axel, ¿o quiere que les envíe hoja por hoja? He puesto seis diapositivas en una hoja. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Porque así todos lo han recibido. Así lo han estado recibiendo. ¿Lo tienen ahí? Sí. Ya, está bien, ¿no? Seis en una o de a dos. Porque al final en el PowerPoint imprime todo el mismo tamaño. ¿Está bien así? Si pueden, imprimen, o si no, si es muy digital, ya lo lees, ¿ya? Por favor, esto es top secret, este es material, no es copiado de ningún lado, es material que lo he elaborado con mucho cariño, con mucho amor, ¿ya? Y bueno, voy a mostrar mi bandera, pero acá está mi bandera, ¿ya? Acá, y el próximo año me voy a radicar a Colombia, vamos a ver. Bien, vamos a empezar nuestra academia. Vamos a empezar con una pequeña oración. Dios mío, gracias por este momento, gracias por este espacio, gracias porque nos brindas esta oportunidad de poder conocer, gracias porque queremos compartir experiencias, gracias porque nos ilumines, nos cuides y protege muchas personas que tanto necesitan de ti, que también necesitan de comer y también aquellas personas que están enfermas. Cuídalas mucho, Señor. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir la diapositiva para poderles explicar cómo vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar de esta forma. Yo voy a explicar, luego les voy a dejar un pequeño trabajo. ¿En qué va a consistir? Vamos a trabajar de a dos. ¿Ya? ¿Ya he preparado los grupos? ¿Alguien está hablando por ahí? Voy a bajar el volumen para más o menos... Ahí está, voy a bajar el volumen. Ya. Vamos a trabajar de a dos y luego yo les voy a decir con qué persona les toca. Ya voy a compartir la diapositiva para que ustedes podamos trabajar. Voy a compartir la diapositiva. Ahora sí, compartir diapositiva. Bien, ¿ven la diapositiva? ¿Sí? Bien, este es un proyecto de hace muchos años, de hace 8 años, ya lo he podido plasmar y gracias de verdad por todos ustedes. He hecho muchas pruebas y acá está el buen resultado de todo esto. Lo que vamos a hablar el día de hoy es el origen y la importancia del círculo de vida. Qué importante es en el multinivel el tener bien nuestras raíces, esas cosas personales que nosotros tenemos y que muchas veces no lo podemos ver. Qué importante es conocer la influencia de la programación neurológica. ¿Saben ustedes quién es la primera persona que nos programa? Es nuestra mamá. Ella es la que nos programa. Nos programa nuestros temores, nos programa las creencias. ¿Por qué? Porque es la persona que más contacto está con nosotros. Entonces la mamá se convierte en una persona muy importante en lo que nosotros vamos a continuar en adelante. Por eso es muy importante saber qué cosas también nos dicen nuestros padres o las personas que están a nuestro alrededor. Acá, una de las cosas que vamos a aprender en este entrenamiento es un poco a separar las cosas. Escúchenme, separar las cosas. Apunten ese detalle. Vamos a aprender a separar un poco las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo les digo, cree en todo lo que te diga tu mamá, pero no todo lo que te dice es bueno? Miren, yo les estoy diciendo, cree en todo lo que te va a decir tu mamá, pero no todo lo que te dice es bueno. Mi pregunta es, ¿eso la hace mala? No. ¿La hace buena? Tampoco. Lo único que lo que ella vivió no los transmite a nosotros. ¿Qué significa eso? Que no todo lo que nos dicen nuestros padres es bueno. Aunque lo diga con amor, aunque lo diga con mucha experiencia, pero no todo eso es bueno. Quizás para ella funcionó, pero para nosotros no. Entonces, es importante, chicas, que ustedes en sus vidas personales y también en las vidas que van a liderar es aprender a separar las cosas, ¿correcto? No mezclar, porque ese es uno de los grandes problemas que yo voy a luchar con ustedes en estas 12 sesiones. La mujer está llena a mezclar un poco las cosas. Y ahí es donde viene el problema. Por eso tenemos que aprender un poco la mentalidad del varón. Conocer también que los miedos influyen mucho en nosotros y los pensamientos y todos los paradigmas que tengamos.
Y también entender que también en nuestro negocio, chicas, tenemos que conocer mucho de psicología. Yo le voy a dar muchos tips. He trabajado más o menos 25 años con psicólogos en grupos de autoayuda para mujeres y eso me ayuda bastante a poder entender, ¿ya? Entonces, seguimos acá. Por favor, personaje que esté cerca a su lugar donde está, dígale por favor que guarde silencio. Bien, los primeros en programarnos, ¿quiénes son? Nuestros padres. Una pregunta. ¿Cuál es más beneficioso? ¿Criarse con los abuelos y con los tíos en un ambiente de tranquilidad? ¿O criarse con papá y con mamá en un ambiente de mucha violencia? ¿Cuál es más beneficioso para el niño? A ver. Con los tíos y abuelos. Perfecto, perfecto. Pero obviamente que va a haber muchas carencias de afectividad con respecto al niño, pero hay algo importante, que este niño está creciendo en un ambiente de tranquilidad y de paz y de armonía, aunque no esté papá y mamá. Por eso nos vamos a encontrar con mucha gente con hogares disfuncionales. Y eso no te hace malo, no te hace malo, ni te hace un ser muy extraño, te hace una persona muy distinta que también tiene que aprender a manejar las emociones. Vea, esta es una de las cosas que tenemos que evitar, chicas. Evitar que nuestros hijos vean las peleas. Las peleas. Por eso siempre los padres tienen que pelearse bajo cuatro paredes y que nadie se entere. Los abuelos también influyen mucho. ¿Quién? Solamente dice yo. ¿Quién cree que han influido mucho sus abuelos en su personalidad? Yo levanto la mano. A mí me ayudó mucho la influencia de mis dos abuelos. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Perfecto. Los abuelos también influyen demasiado. Bastante. ¿Tienes? Yo. Luego, los hermanos. Y aquí viene un gran problema, porque siempre hay cosas muy marcadas entre el hermano mayor, el segundo, que es el más relajado, porque normalmente el segundo hijo es el más relajado de todo. Al que lo tienes ahí controlado, todo eso normalmente es el primero. Por eso aquí tiene que haber algo muy importante, queridísimos participantes. No podemos hacer nosotros ninguna excepción. No podemos hacer nosotros ninguna excepción con nuestros hijos. A todos por igual. Tanto regalos en tiempo, en atención, en cariño, en todo. Es difícil. Porque siempre va a haber un hijo preferido. Estoy mintiendo. Siempre va a haber. Ojo, eso no significa que no ames al otro. Pero siempre va a haber alguien que tú vas a... ¿Por qué? Porque se parece a ti o porque se parece a tu ex. A tu, ¿sí o no? ¿De verdad? Eso. Entonces, esto es importante que ustedes sepan que no todos los hijos son criados de la misma forma. Por ahí escucho bulla, por favor. Que no haya bulla. Bien, les voy a presentar la ventana de Yaori. Es un documento que les he enviado. Yo les he enviado en el grupo de website tres documentos. Uno de ellos... Luego ya lo pueden leer con calma, es la ventana de Yaori, en honor a dos psicoanalistas que es Joseph Love y Harry Inman. ¿Qué es lo que habla esta ventana de Yaori? Es una herramienta muy poderosa de análisis que incluso te va a permitir a ti conocer un poco a las personas. Recuerda que nuestro multinivel es un multinivel de liderazgo. ¿Qué significa eso? Que tienes que dedicarte a analizar a cada uno de los miembros de tu red. ¿Para qué? Para luego saber liderar y por dónde llegar con ellos, ¿ya? Entonces yo les voy a presentar la ventana de Yaori. ¿De qué consiste la ventana de Yaori? La ventana de Yaori dice que nosotros los seres humanos tenemos cuatro áreas importantes. La primera área es la área pública, que es todo lo que yo conozco de mí y que esas personas también conocen de mí. Es algo que tú conoces y el resto conoce. ¿Te das cuenta? Esa área se llama el área pública. Es todo lo que todo el mundo conoce de ti y todo lo que tú conoces de ti. Por ejemplo, la gente que me conoce y yo me conozco, a mí me encanta la música y no cualquier música. Luego tenemos el otro área, el área ciega. ¿Y qué es el área ciega? Es todo lo que tú conoces de ti, pero que el resto no conoce. Miren, es todo lo que tú conoces, pero que el resto no conoce. ¿Alguien se atreve hoy día a contarnos qué es lo que nadie conoce de ti? No creo, ¿no? Es un poco difícil, porque es algo muy personal. Es lo que tú haces, por ejemplo, la masturbación. Es algo muy personal, que nadie sabe.
por ejemplo. O el que te guste algo y nadie lo sabe. Por eso ese es el área ciega. ¿Qué significa el área ciega? Es lo que tú conoces de ti, pero el resto no conoce de ti. Luego tenemos la cuarta área, el área oculta. Uy, el área oculta es lo que tú no conoces de ti, pero que el resto sí conoce. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Que pueden haber cosas que yo no conozca, pero que el resto sí conoce. Sí. Por ejemplo, es lo que nosotros irradiamos ante el resto. A ver. Por ejemplo, la persona piensa que yo soy una persona muy, muy seria, demasiado ogra, demasiado drástico, pero en el fondo no soy así. Las pocas personas que me conocen saben de que yo soy muy bromista y muy burlón. Soy muy bromista y muy burlón. Tú me dices algo y ya me estoy burlando, me estoy haciendo broma, me agarro de ahí y comienzo a molestarte, claro, educadamente. Las zonas ocultas, por ejemplo, es lo que tus padres conocen de ti, pero que tú no conoces. Mira, es lo que conocen tus padres, pero tú no conoces. ¿Por qué? Porque quizás sucedió algo cuando tú estabas pequeño. Ese es el área oculta. Y luego viene esta área, miren. El área desconocida. ¿Qué es el área desconocida? Es el área en donde nadie conoce de ti, ni tú tampoco. ¿Qué, Ricardo? ¿Existen cosas que yo no conozca y que el resto no conoce? Sí. Sí, y hay muchas experiencias de personas, por ejemplo, que quieren salvar a su hijo y adquieren una fuerza única en levantar un auto, por ejemplo. O, por ejemplo, tú siempre te has mantenido casada durante 30 años y conoces a alguien y eres infiel. ¿Alguien ha visto la película Infidelidad con Richard Gere y Linda, no sé qué, una actriz? ¿Alguien ha visto esa película Infidelidad? Una pareja de esposo ideal y ella comete un error con un joven. Pero acá viene algo interesante. Escúchenme, miren, miren las cuatro áreas. Área pública, ciega, oculta. Y miren, hay una área que es el área desconocida. Y vean, vamos a verlo en porcentajes. Miren en porcentajes. Esa es la ventana. Y acá está, justo miren. Esa área oculta, esa área que tú no conoces y nadie conoce, les cuento, mis queridísimos amigos, representa el 95 al 92%. ¡Qué, Ricardo! Esta área, esta área desconocida, esa área donde nadie conoce y que todo el mundo tampoco lo conoce, y yo lo conozco, ¿qué representa? Casi el 95%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no nos conocemos absolutamente. Incluso ha habido una película que habla un poco sobre este tema. ¿Alguien ha visto la película Lucy? Que es una mujer que aprovecha sus poderes. Yo sí la he visto. Al 100%, ahí está. Sí. Esa película trata de explicar un poco de cómo aprovechar nosotros como seres humanos ese 20%, 30%, 40%. Nosotros como seres humanos solamente nos conocemos en un 5%. Lo básico es 5%. ¿Cómo llego un 8%? Llevando cursos como estos, cursos de espiritualidad, el tema cristiano, el tema de las reflexiones, el tema filosófico. Eso hace que nosotros crezcamos. Por eso es importante que ustedes crezcan todos los días conociendo algo. Tú no puedes dejar de conocer algo hoy día. ¿Por qué? Porque sería un día muerto para ti. Tienes que conocer algo. Entonces, miren, todo lo que nos falta por conocer. El ser que más ha desarrollado en lo que es este tipo de habilidades es el delfín, que ha llegado a un 20%. El hombre todavía ha llegado máximo a un 92%, que nos falta todavía. Les exhorto, y acá me he quedado, les cuento algo. Estos dos meses he investigado mucho sobre conducta humana y he leído a este psicoanalista Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Sabían ustedes que este psicoanalista austriaco, este psicoanalista austriaco dice que, miren, escuchen lo que voy a decirles. Dicen que todos los jóvenes, más o menos entre los 12 y 13 años, deben de tener una experiencia homosexual para definir si realmente es hombre o mujer. Una experiencia homosexual puede ser tocamiento con alguien de su edad, y ahí va a experimentar si realmente le gusta ser hombre o le gusta ser mujer. Miren, miren, una experiencia no coita, sino quizás de tocamiento con alguien de su edad, de su entorno.
Y muchas veces estos son, por ejemplo, los primos o algún amiguito o amiguita del mismo sexo para saber si realmente es o no homosexual. Por eso hay mucha gente que salen del closet ya mucho mayores, porque en el fondo quizás siempre supieron de que eran homosexuales. Es fuerte esta parte que les digo, ¿no? Pero de verdad les quiero decir eso. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que si nosotros queremos conocer a las personas, Sigmund Freud, incluso hay una serie en Netflix que habla sobre ciertos temas, deberían de ver ustedes. Se van a horrorizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud plantea cosas muy interesantes de ese 95 o 92% que no nos conocemos. Por ejemplo, el hecho de conocer a personas de otras culturas, de otro país, de otro idioma, ya estás creciendo más. Por eso siempre ustedes tienen que conocer a gente que realmente les pueda sumar, que piense distinto. Nunca ustedes van a aprender de personas que piensan como iguales, igual que ustedes. Ustedes van a conocer más de las personas que no conocen o que absolutamente piensan totalmente distinto a ti. ¿Ya? Así que, tenga esa consideración. Busca a Sigmund Freud, cómprate sus libros de psicoanálisis y te vas a volver loco. ¿Ya? A los 21 años, nuestra mente ya se formó, nuestra mente ya está ya madura, todo el ambiente ya está encajado. Entonces, una persona de 21 años recién llega ya al punto de equilibrio de la madurez. No estamos hablando de 15 ni de 20, sino de 21 años para todos los seres humanos. ¿Qué pasa aquí? A los 21 años sucede algo fantástico, que uno empieza a encargarse de sí mismo, ya sus emociones ya dependen de uno mismo. ¿Qué pasa con esto? Es que el 80% dice, hasta aquí llegué, tengo mis errores, mis defectos, mis cualidades, voy a ver qué hago con mi vida, voy a ver qué tengo que hacer. ¿Y qué es lo que hace? Sigue adelante y no retrocede. No piensa, lo deja así como está, sus resentimientos, todo, a los 21 años. Es evasivo. A los 21 años sucede algo fantástico, podemos cambiar todo eso. ¿Qué pasa a los 21 años? Que a veces vivimos con los ojos tapados y cerrados. Pero solo el 20% dice, voy a regresar a mi pasado, voy a explorar, voy a cicatrizar mis heridas. Muchos le llaman cerrar puertas. Resentimiento al papá, alguna violación, tocamientos. Y tú te vas a encontrar con mucha gente en tu red que ha pasado por eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando la persona no soluciona sus cicatrices, sus emociones, eso luego influye mucho en su productividad. Por eso nuestra chamba, chicos, es de liderazgo. Liderar es esto, no es solucionar los problemas, pero por lo menos hacerle ver de que no todos somos perfectos. Siempre hay cosas que hemos pasado en nuestra niñez que ha influido demasiado. Por eso solamente el 20% de las personas sí se atreve a mejorar, es el 80% no, y así van creciendo y avanzando y creando familia y sociedad. Este camino de conocerse es muy duro, ojo. Es muy duro. Y esta parte está muy relacionada con los padres. El resentimiento, esa cólera, ese odio incluso que le tienes a tus padres. ¿Por qué? Porque claro, lo quieres, lo amas, pero no estuvo contigo, no te dio afectividad. Hay muchos padres que han sido, que han formado a sus hijos en base a su experiencia de darles todo. ¿Quién no ha crecido en eso? Les ha dado comida, les ha dado afecto, pero ¿qué ha pasado? Comida, recreación, vestimenta, pero faltó el contacto. Por eso, a pesar de que todo sea digital, tus chicas necesitan ese contacto, ese abrazo, ese apapacho. Correcto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, si tú sabes hablar bien, ese apapacho, esas palabras se convierten también en algo muy abrasivo, en algo que la persona lo va a sentir. Y aquí uno de los temas que vamos a tocar va a ser lo que es la oratoria. Así que prepárense. ¿Qué pasa con estas personas que siempre tienen estos problemas? Vienen los momentos de depresión. Estoy con la depre, ¿no? Llegas a ese momento, no sabes qué hacer. Hay muchas personas que se ponen a embriagar, toman licor, o se meten a las drogas, o no sé. Hay muchas formas de que las personas suelten todo eso. O lo dejan pasar, y pasan los días, los meses, los años, y somos personas que estamos ahí en lo mismo, y no hemos curado nuestras heridas. ¿Por qué tocamos este tema? Porque nuestra misión es ayudar a la gente a que se descubra, a que limpie todo eso, independientemente de las ventas del dinero. Por eso nuestro negocio es un negocio de liderazgo.
el descubrir estas cosas del pasado es un camino muy duro, ojo, muy duro. Hasta aquí tú tienes que conocer mucho de las personas. En la conversación que vamos a tener les voy a contar más o menos en qué consiste eso, ¿ya? Y acá viene una palabrita muy bonita. Se llama autoconocimiento, subráyalo. El autoconocimiento es conectarnos a nuestro mundo espiritual. Ojo, pero no tiene que ver nada con Dios. Pero si Dios está en tu vida, excelente. Excelente. Si está en tu vida Dios, excelente, ¿ya? Si no, igual lo podrías hacer, ¿ya? ¿Qué significa el autoconocimiento? Es limpiar nuestros ojos para ver bien. Por ejemplo, hay muchas mujeres que todo lo consiguen llorando. Hay muchas mujeres que todo lo consiguen llorando. ¿Y, pero por qué lo consiguen llorando? ¿Por qué? Porque como cuando era niñita, quería algo y lloraba, ¿y qué pasaba? El papá, como era consentido, le daba. ¡Mamá, yo quiero esto, yo quiero esto! ¡No, papá! ¡Allá, hijita, ten! Entonces, tú entendiste como mujer que llorando consigues todo. Entonces, a partir de ahí creces así, llorando. Lloras para tener enamorados, lloras para tener novio, lloras para tener hijos, te casas llorando y todo lo consigues llorando. A tal punto que incluso lloras para que tus hijos no se casen y le buscas cualquier defecto a la próxima nuera que vas a tener. No, esa no te conviene. ¿Te das cuenta? Porque muchas personas crecen llorando. Y han entendido que incluso llorando pueden atraer a las personas. Y son las pobrecitas, porque se van a encontrar ustedes con mucha gente pobrecita. Pobrecita, sí, hay que ayudarla, pobrecita, pobrecita. Y hay mucha gente que crece así, avanza así, en la ruta de la pobrecita. Entonces tú tienes que aprender a detectar eso. Hay que limpiar nuestras ventanas. Por eso ustedes también, como líderes que se van formando, tenemos que limpiar nuestras ventanas. Quien le habla también tuvo que pasar por un proceso también de limpieza, de un montón de cosas. Ya otro día voy a dejar de ser el coach y hablarle como Ricardo Segarra, el ser humano que también tiene muchos defectos, ¿ya? Influencia importante. Vean esa mariposita. A veces pasa que tenemos grandes alas, grandes proyectos, pero ¿qué pasa? Esa roca, esa piedra nos ata, nos impide. Y esa roca y esa piedra son las cicatrices. Esa roca, esa piedra es las heridas, los resentimientos. Es decirle, es que si tú le tienes algo que decir a tu papá porque te hizo algo, te pegó y hasta ahora te marcó, se lo tienes que decir, pero mi papá está anciano, ¿qué importa? Díselo. No hay nada más rico que decir a la persona realmente, realmente frente a frente y no cuando esté vestido de madera. Aprovecha eso, aprovechen decírselo, ¿ya? Primer paso para un poco descubrirnos en nuestro, realmente, en nuestro autoconocimiento es revisar nuestro interior. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Felices? ¿Contentos? Ojo, en general. O sea, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu semana? ¿Estás feliz independientemente de tu estrés, de tus funciones? ¿Tú sientes que eres feliz? Bueno, yo les cuento que estoy muy feliz. Pese a que no tengo a mi hijo al lado, yo he aprendido un poco algo importante. Se llama el desapego. Me he desapegado. He hecho todo un ejercicio fuerte de desapego porque yo me deprimía demasiado y constantemente sobre este tema. Pero ahora para mí es un tema más deportivo, ¿te das cuenta? Finalmente, él sigue siendo mi hijo, nada cambia. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a trabajar en el caso de nosotros y en el caso también de las personas que vamos a liderar. Y si hablamos de cosas del interior, vamos a hablar bastante de nuestro pasado. Nuestros padres, por ejemplo. Nuestros padres influyen demasiado. No saben qué importante es tener a un buen padre al lado. Un buen padre no es aquella persona que da dinero. Es un buen padre que al menos está presente, que te escucha, que es una cosa muy importante. En estos momentos se ha convertido en oro puro el escuchar, el saber escuchar, el bien escuchar. Porque normalmente queremos hablar, y eso es una de las cosas que ustedes como mujeres, que es la mayor excepción de nuestro queridísimo Edwin, ustedes tienen que aprender a el bien escuchar. Ese es el gran líder, el que sabe escuchar. Ahí, en el enlace que les he enviado, donde están los libros, hay un libro que no le he considerado para que lo puedan leer para los exámenes. Pero está ahí. Hay 10 libros. Uno de esos libros se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Léelo. Está en ese enlace. No solamente están los 4 libros, sino están los otros 6 libros más. Entonces, vean.
Qué importante en nuestro negocio es saber escuchar. Más que saber hablar es saber escuchar. Cuando tú escuchas más, vendes. Cuando tú escuchas más, vendes. Cuando hablas más, no vendes. Ricardo, ¿y cómo vendo un perfume? Si yo tengo que hablar, no, pregúntele qué es lo que gusta, qué expectativa tiene, cómo lo relacionaría la fragancia con su personalidad. Sí, me gustaría una fragancia que me dé alegría. Ay, entonces, esta vez, pero qué rico, ya lo vendiste ya. ¿Qué es distinto a decir, sí, esta fragancia, sí, luego le llamo? No, no hagas eso. Trata de que la persona hable más. El buen vendedor solamente habla el 20%. Acuérdate esto, mi regla de oro. El buen vendedor solamente habla el 20%. El buen vendedor hace que la otra persona hable. Ya, apunta. Tenemos que autoconocernos. ¿Qué significa autoconocernos? Conocer nuestros altos instintos, nuestros medianos instintos y nuestros bajos instintos. ¿Ustedes conocen su cuerpo? ¿Saben en qué parte de su cuerpo vibran? ¿Saben qué parte de tu cuerpo vibras más? ¿Sabes cómo es tu clítoris? ¿Sabes cómo es tu espalda? ¿Sabes cómo es tus orejas? ¿Sabes tu cuerpo? ¿Sabes tu orgasmo? ¿Sabes todo eso? Ya bueno, si sabes todo eso, excelente. Si no lo sabes, preocúpate un poquito sobre eso. Eso es conocer. Aparte de que sabes que te pueda gustar, ¿qué? El fútbol, la música, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra gente, conocernos en la medida de lo posible, porque ahí vas a comenzar a ayudar. Y el autoconocimiento es la capacidad de reflexionar. Ojo, una cosa es pensar. Pensar, puedes estar ahí sentado en tu sillón, puedes estar con la música, pensar. Reflexionar es buscar un poco el silencio. Esa es una gran diferencia entre lo que es pensar y lo que es reflexionar. Siempre la reflexión yo lo relaciono con el silencio. La parte privada de cada uno. Busca este espacio. Siempre reflexionemos cómo vamos avanzando, cómo van nuestras metas. Porque si no hacemos eso, vamos a estar en esa misma carrera de ratas. Que es un término que nosotros vamos a emplear bastante. En el multinivel se emplea la palabra carrera de ratas. En este caso se le puede llamar zona de confort, pero la palabra es carrera de ratas. Acuérdense, carrera de ratas. Tenemos que conocer nuestros gustos, preferencias, emociones, anhelos, éxitos y frustraciones también. Por ejemplo, yo tengo algo pendiente. Yo quisiera tener un programa de radio, un programa de radio romántico. Es algo pendiente que lo tengo desde muy de niño y quiero hacerlo el próximo año. No puedo dejar de morir si no tener mi programa radial, pero en FM o en AM, no en internet, porque internet es fácil. Es algo pendiente. No sé qué cosas pendientes tú tendrás. O que dejaste de hacer porque te casaste, porque te hiciste mamá. A ver, chicas, ¿quién de ustedes ha dejado de estudiar por ser mamá y formar familia? A ver, digan yo, a ver. Claro, porque acá viene algo, pero Ricardo me dice de hijos y mis hijos son importantes. ¿Y tú qué? A ver, ¿y tú qué? No, pero mis hijos, oye, ya no, al final tus hijos se van, se largan, y si es hombre, peor todavía. Por eso yo quiero que a partir de ahora pienses más en ti. Y gracias de verdad por matricularte en la academia. Has hecho tu inversión y quiero que tú le saques el provecho al máximo con todos esos consejos que incluso va a romper y va a volar tu cabeza. Te va a volar la cabeza. Te la va a volar. Y de eso se trata, volarte la cabeza. Cada día que tengamos, 12 veces te la voy a volar. Es importante también en nuestra vida tener a alguien que nos pueda escuchar. Siempre sugiero que no necesariamente sea la mamá, sino una persona que realmente te pueda guiar. A veces la mamá, en medio de su ignorancia, no es tan buena guiadora. Tienes que ver esa parte. En muchos casos, quiero que me digan yo, ¿quién de su buena guía es sus hijos? A ver, alguno de sus hijos. Quizás ya tiene una edad en la cual te aconseja incluso. A ver, ¿quién de sus hijos se ha convertido en su papá o en su mamá? A ver, de ustedes. Yo creo que alguna opción. A ver, diga, ¿nadie? ¿Nadie? Yo. ¿Sí? En mi caso, Ricardo. Marifran, ¿quién es? ¿Heidi? Sí, sí. Claro, Heidi. Siempre cuando tengo que hacer algo, ¿no?
aun sea de trabajo o algo, siempre, o de comprar, de hacer una inversión, converso con ella. Además, yo soy siempre muy así, mucho hablo y comento todo, ¿no? Yeah. Pero a ella principal le comento y ella me orienta. No, mami, mira, esto. O sea, ella como que me orienta, de verdad, mira, a pesar que es mi hija, tiene 19 años, pero me orienta. Mami, esto. O sea, ella es la que ve los, prácticamente lo bueno, lo malo, todo. ¿Qué edad tienes tú, Marifran? Yo tengo 38 años ya. 38 años, jovencita tuviste, mamá. Es una ventaja de ser mamá joven. Qué bueno, felicitaciones de ser mamá joven. Yo también, Ricardo. Yo también, mi hijo tiene 27 años y cada cosa que quiero hacer siempre me gusta decirle primero a él. A veces me hace ver las cosas, me hace analizar, pisar tierra. ¿Cuántos años tienes tú, Judith? 53 años. Ya también tuviste joven. Qué bueno. Qué bueno que en este momento sus hijos se convierten en grandes aliados, y eso es bueno. Queridísimos amigos, en nuestro negocio ya vamos a descubrir un gran secreto. Nuestro gran secreto es escuchar, no es hablar. Pese a que nuestro negocio es de hablar, decir cosas muy puntuales, muy que conecten. Y justamente en el módulo de lo que es neurooratoria te voy a enseñar cómo las palabras influyen mucho en la toma de decisiones. Pero básicamente nuestro negocio es escuchar. Eso, el bien escuchar, acuérdate eso, ¿ya? Los miedos, pensamientos y paradigmas. ¿Qué es el miedo? El miedo es la fuerza opuesta al amor. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos por amor o por miedo o por las dos cosas. Por ejemplo, ¿por qué mandábamos, bueno, en los tiempos cuando todo era normal, ¿por qué mandábamos a nuestros hijos, por ejemplo, a estudiar? ¿Por amor a qué? A que sean personas de bien, luego puedan tener una profesión, un buen estudio. ¿Por miedo a qué? A que sean personas ignorantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se han dado cuenta que casi todo lo que hacemos tiene un poco, un toque de amor y un toque de miedo? ¿O estoy mintiendo? ¿Por qué me estoy capacitando? Por amor a mí, porque quiero aprender más. ¿Por miedo a qué? A que no venda nada y que esta campaña 10 se vaya al suelo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante que entiendas que muchas de las cosas las hacemos por amor o por miedo. Eso sí, quiero que sepan que el miedo ya viene con nosotros. Ya viene el miedo y es algo que ya está en nosotros, impregnado. Por eso esos cursos, vence tus miedos, esos cursos, anula tus miedos, no existen. Es una mala idea pensar de que se va a vencer los miedos, no. Y es más, hagamos que el miedo sea nuestro amigo. Cierra tus ojos ahorita, cierra tus ojos. Mi amigo, mi gran amigo es el miedo. Repítete 3 veces. Mi gran amigo es el miedo. Mi gran amigo es el miedo. Mi gran amigo es el miedo. Chicos, nuestro amigo tiene que ser nuestro miedo. Y nuestro miedo tiene que ser de gran impulso para que nosotros sigamos avanzando en la escalera del éxito. O sea, hagamos que el miedo es algo que siempre va a estar ahí. Hagamos que el miedo sea nuestro amigo. Y gracias a nuestro miedo vamos a avanzar. Nunca desaparece. Pero sí tenemos que aprender a gestionarlo. Porque el miedo en muchos casos nos espanta. El miedo nos estanca. El miedo nos paraliza. Entonces, justamente, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y aquellas personas que ganan miles y millones de dólares en el multinivel? Justamente es esto. Ellos saben manejar bien sus miedos. En cambio, nosotros todavía no lo sabemos manejar. Esa es la gran diferencia. O sea, tienen manos, tienen pies. Son incluso personas menos preparadas que nosotros, pero están muy bien ganando. Ellos no dudan en invertir en capacitación. Ellos no dudan esto, no dudan, mientras que estamos dudando, sí, que esto, que el otro, que... Ellos no, ellos ya lo vieron y ya está. Esa es la gran diferencia. Ya, entonces, la gran diferencia entre los ricos y los pobres, todo está acá. Recuerden que ser pobre y ser rico es un estado mental. Ojo, ser rico, ser pobre es un estado mental. Hagamos que el miedo sea nuestro amigo, ¿ya? Y esta es una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Ser auténticos. Ser auténtico. ¿Y qué es auténtico? Es aquel líder que logra sus objetivos y sus metas. Por eso, si tú te has propuesto este año llegar a cierto objetivo, a cierto resultado,
Mi pregunta es, a pesar de la pandemia, ¿cómo va con eso? Eso que tú te planeaste, ¿te acuerdas tú el día 31 de diciembre de del 2019? 11:59 de la noche. Quizás ahí tenías tus 12 uvas, tu copita, tu maleta. Te prometiste muchas cosas. Dicen las estadísticas que el 31 de marzo del siguiente año eso ya se olvidó la gente. Las estadísticas dicen eso, que el 31 de marzo del siguiente año ya uno se olvidó de lo que se prometió el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. Por eso, retoma eso. ¿Te acuerdas lo que te prometiste para el 31? A ver, ¿qué tanto has avanzado, independientemente de la pandemia? A ver, ¿qué tanto has avanzado? ¿Poco? ¿Bastante? No, pero Ricardo, etc. Voy a tomar un pensamiento que me encantó de Camilo Cruz. Un colombiano, ¿no? ¿Es nuestra Colombia? ¿Nuestra Colombia? Ahí está. Que me encantó y lo dijo en una convención. Dijo lo siguiente. Cuando uno hace buen trabajo, ¿los resultados son buenos o malos? Cuando uno hace un buen trabajo, ¿los resultados son buenos o malos? Buenos. ¡No! Cuando uno hace un buen trabajo, los resultados son pésimos. No, pero yo hice un buen trabajo, todo. ¿Y fuiste a esa convención? No. ¿Y ascendiste? No. ¿Y fuiste a viaje internacional? No. ¿Y ganaste este doctor? No. Y no, al contrario, gané menos. Entonces, ¿por qué dices que has tenido un buen trabajo? Por eso, quítate de la cabeza. Para que yo tenga un buen resultado, debo de hacer un trabajo extraordinario. Porque si tú piensas que has hecho un buen trabajo, te apuesto que a fin de mes o a fin de campaña vas a tener pésimos resultados. Pero claro, como no es tu culpa, tú no, es culpa de mi coordinadora, culpa de la gerente, culpa de la compañía, culpa del catálogo, le culpas a todo el mundo. Por ejemplo, están sufriendo mucho con el tema del catálogo, busca nuevas formas, nuevas ideas, ya deja de estar diciendo, no, que mi gente ya, no, tienes que reinventarte en eso. Ya todo se ha convertido digital, ya todo es digital. Una de las cosas importantes es que si nosotros perdimos la autenticidad, vamos a perder la credibilidad. Una de las cosas que es necesario. ¿Y qué es ser auténtico? Miren, esta frasecita, apúntenlo bastante. Piensa A, siente A, hace A y enseña A. Eso es ser una persona auténtica. Una persona que no es auténtica, piensa A, siente C, hace H y enseña Z. ¿Se dan cuenta? Esa es una persona que no es auténtica. Una persona que siente A, piensa A, siente D, hace J y enseña R. No, tiene que ser piensa A, siente A, hace A y enseña A. O sea, hay una autenticidad en tanto lo que tú sientes, dices y haces. Porque a veces decimos, sí, tenemos que ser puntuales y eres la primera en llegar. No, tenemos que pasar pedidos y eres la última en pasar pedidos. Tenemos que vender más y a las justas pasa tu pedido mínimo. Tenemos que enseñar nosotros también, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque existe una zona de confort. En el multinivel se le llama carrera de ratas. Apunten ahí. Suena feo, ¿no? Pero así lo dijo Robert Kiyosaki. La zona de confort. La gran zona de confort que muchos de nosotros estamos ahí, quizás. Zona de confort, por ejemplo, es estar en el mismo estatus varios años. Por ejemplo, estar en el mismo... tu esposo es el mismo de hace 20 años, entonces estás aburrida. Por eso tú te tienes que reinventar con tu esposo, salir de viaje, irte a un hotel, irte de crucero, invertir en algo. Porque si tu esposo sigue siendo el mismo y le ves la misma cara y ves que encima no avanza, no crece, no avanza contigo, no influye, entonces se va a aburrir, esa relación se va a matar, se va a marchitar. Ricardo, disculpa, ¿zona de ratas? Es que se entrecortó, porque acá llovió mucho todo el día, entonces tengo la señal un poco. ¿Cómo es que me dijiste? Carrera de ratas, así se llama el término. Carrera de ratas, así se le dice en el multinivel. Gracias. Zona de confort es un estado mental, ojo, es un estado mental, no es un tema de enfermedad. Todos, recuerden, queridísimos amigos, todo está acá en la cabeza, todo está acá en nuestro cerebrito.
la comodidad, ¿no? De hacer las cosas, de no aprender nada. Las aspiraciones también, ¿no? Quiero aspirar, pero mira, ha pasado varios años y sigues aspirando. Ah, y acá hay mucha gente que no le gusta el trabajo a presión. Ah, no, 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 no. Yo no quiero presión, yo lo voy a hacer a mi estilo, a mi forma. No, 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 no. Se han pasado, ha pasado mucho tiempo y sigues en lo mismo. Para muchos trabajos como este se necesita presión también, independientemente de los resultados. Pero para eso tú tienes que ser sutil en presionar a la gente. Y para eso tienes que conocer a la gente. Por eso te estoy explicando esta parte. La conformidad. No, gano cierta cantidad de dinero, no quiero más. Mi vida ya está resuelta con ese dinero y no quiero más. También esa es una zona de confort. O dices, ya no, mi vida ya está resuelta. Ya está resuelta y por lo tanto ya está, ya, excelente. Acá nomás ya está, ¿no? Ya, ya tengo 50 años, ya, no, 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 ya tengo esposo, tengo marido, hijos grandes. ¿Y por qué no te embarazas? No, no, que me voy a embarazar después de 20 años, volver a lo mismo. Claro, pues, vuelvo. Yo siempre le digo a mujeres que todavía arreglan 50 años, 51, 48, embarázate. No, ya, no, le da miedo. Cuando es algo bonito tener bebés. A ver, Nair, anímate. Ya, no, ya cuatro mujeres tienes ahí, ¿no? Bien. Regálame la diapositiva anterior, porfa. ¿Cómo que te regalo? No, en el material que les he enviado, ahí está. Todo está ahí en el material que les he enviado. Lo único que tienen que apuntar algunas cositas que, con tus propias palabras. Ahí está el material, por favor, ahí. Les he mandado todos el material. Ahí está. Toda esta diapositiva así, igualita como está. La zona de confort es algo natural. Es algo natural. Incluso mucha gente todavía está en su zona de confort con la pandemia. Mire, ya ha pasado medio año. Hoy día en el Perú, 15 de septiembre, se cumple 6 meses, medio año. Y la gente piensa que esto va a cambiar o va a parar. No, o sea, es un cambio total. ¿Por qué no queremos ser exitosos? Porque tenemos que pasar por una zona de miedo. No, que esto, que el otro. No, no, que esto, que el otro. No. Y luego, obviamente, tenemos que pasar por una zona de aprendizaje. Ustedes están rompiendo una pequeña zona de miedo porque está ahora ya es un poco cansado, pero quizás toda la familia está ahí, pero tú estás capacitándote. Esa es una zona de aprendizaje. Para luego pasar a la zona de éxito. Y es lo que nosotros queremos. Porque si nosotros superamos esa zona de confort, realmente vamos a avanzar. Esa zona de confort que todo el mundo y la compañía, y tu coordinadora, y tu líder, y tu directora te lo ha dicho en todo momento. Pero para en verdad es verdad, es necesario que nosotros rompamos esa zona de confort. Y la zona de confort tiene su vestimenta, tiene su forma de que se visualiza. Mira, zona de confort, soñar y no mover un dedo. Sueña, sueña, sueña. Por ejemplo, clásico, ¿no? Quiero ganarme la lotería. Sí, como quisiera. Adelante la mano, ¿quién quiere ganarse la lotería? A ver. ¿Todo? Sí, ¿no? Pero ¿quién de ustedes se ha comprado un número de la lotería? A ver. Nadie. Ah, sí, sí. ¿Se han comprado el número de la lotería? Ah, bueno, bueno. Luego, ese soñar y no mover un dedo. Esto es clásico. Rodearse de personas negativas y no proactivas. Suele pasar que son nuestra familia. Y a veces, ojo, ojo, pero tienes que hacer, acá yo no voy a juzgar a nadie. A veces puede ser tu pareja. Puede ser, no necesariamente, porque puede ser de que esta persona, tu pareja, tu esposo, el padre de tus hijos, te esté aterrizando, ¿no? Y eso no significa que sea negativo, solo que te está aterrizando, te está jalando hacia la realidad. Y eso no significa que esté en tu contra, ojo. Por eso tienes que aprender un poco a separar. Una de las cosas que yo voy a luchar con ustedes es aprender a separar las cosas. Cuando una persona aprende a separar las cosas, que es una habilidad de los hombres, vamos a aprender a atacar bien los problemas y solucionarlos. Porque si lo mezclamos todos, todo un tema, ¿ya? Tener malos ejemplos, ¿no? A veces te dicen, no, tú tienes que ser exitoso como tu hermano que tiene una profesión, ¿no? Y ves a tu hermano presentando currículum por todos lados. ¿Tiene su profesión? Sí, pero no tiene dinero. A ver, levante la mano. ¿Quién les ha dicho? Sus papás tienen que ser como tu hermano, ¿no? Como tu hermano, que tiene una profesión, pero Tomás Micio no tiene plata. A ver, dígame, a ver, ¿quién pasa por eso? ¿Sí o no? A veces pasa que nuestros padres los ponen como ejemplo a los hermanos que tienen una profesión, pero a ver, averigua si tus hermanos tienen una buena billetera. Muchas veces no lo tienen. Excusas para todo. Para todo excusas. Siempre hay excusas. Excusas, excusas. Y una de las cosas que también he detectado que en estos tiempos hay que saber usar bien la internet.
Y justamente el último tema, el tema número 12, vamos a hablar sobre marketing digital, pero en cosas muy puntuales que a ustedes les ayudan. ¿Ya? La televisión, ver exceso, Netflix también, pensar en pequeño. Esto, una de las cosas que yo siempre le digo, pensemos en grande. En una de las capacitaciones de la semana pasada gratuitas dije, puse la imagen del ranking de los networkers más grandes del mundo. El networker más grande del mundo gana más de 2 millones de dólares mensuales. ¿Quién quiere eso? A ver. 2 millones de dólares mensuales. Y ahí estamos con la justa pasando nuestro pedido de 20, 30, 40 dólares. Miren, ¿te das cuenta qué gran diferencia? Entonces tenemos que pensar en grande. Como este dibujito animado, Pinky Dinky Duro, piensa en grande. Asustarse de la situación. Mucha gente todavía sigue asustada con la pandemia. Ya debería haber pasado eso, pero... La dependencia. No, la dependencia, sí. Mis hijos me dan. Conozco mujeres que están felices porque sus hijitos le dan. Y no hay nada más rico en este mundo, chicas, que una mujer gane su dinero, su plata, con su propio esfuerzo, pese a que al esposo le puede dar un millón de dólares diarios, de verdad. El mal concepto de multinivel también, ¿no? Piensa de que todo esto es ventas, ventas, ventas. No, esto es liderazgo. Recordar el pasado. Hay mucha gente que todavía no le perdona a nadie, todavía. Tiene que aprender a perdonar, ¿ya? Vamos a hablar sobre la pirámide de Maslow. Esa es una de las pirámides que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque esta es una herramienta. Miren, ya les estoy dando otra herramienta psicológica para que ustedes analicen a su gente. La pirámide de Maslow es una fórmula para jerarquizar nuestras necesidades. Los seres humanos desarrollan muchas habilidades. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Mira, tenemos acá, vean, esa es la pirámide de Maslow, que empieza con las necesidades fisiológicas, de seguridad, filiación, reconocimiento y autorrealización. Es una herramienta, ojo, poderosa que ustedes van a emplearlo con su gente. ¿En qué consiste? Las necesidades fisiológicas que son respiración, alimentación, temperatura, descanso, reproducción. Seguridad, seguridad física, empleo, familia, tener recursos. Afiliación, aquí está, amistad, familia, intimidad sexual, afectos. Aquí es donde ya empiezan un poco los problemas, en afiliación. Mira, aquí ya empiezan un poco los problemas de las personas. Por un tema de afectos, no se conectan, problemas de familia, no llevan bien sus relaciones con sus amistades. Aquí es donde ya empiezan ya los problemas. Porque lo primero y lo segundo se da bastante en todas las personas. Pero acá es donde viene el problema. El tema de filiación con las personas. Reconocimiento, ahí está. El autoestima. Respeto, confianza, éxito. Acá donde también hay pocas personas que llegan a esto. Por ejemplo, el concepto de éxito en este momento no es tanto ligado con el tema económico, sino está ligado con el tema que tú ayudas a la gente. Ustedes ayudan a la gente, ustedes son líderes, ustedes transforman su país a partir de un buen consejo. Por eso, tómate muy en cuenta todo esto. Y esto es importante, la autorrealización. Desarrollar ese potencial y alcanzar el sueño máximo, que queremos la estabilidad, la felicidad, y queremos también tener dinero. Eso es lo que queremos. Y servir a la gente, que eso es muy importante. Hay que servir mucho a la gente, ya como hizo Jesucristo aquí en el mundo. Formas que se muestran de la zona de confort, el tiempo. No tienes tiempo para nada. Permiso a las parejas. Uy, te vas a encontrar con un montón de gente que te va a decir, no, le voy a pedir permiso a mi esposo. Voy a ver qué opina. ¿Te das cuenta? ¿Quién se encuentra con ese tipo de vallas? Todas. Las compras, ¿no? ¿Qué significa las compras? Que se dedica solamente a gastar dinero. La timidez también, que también la gente que es muy tímida. ¿Qué significa las compras? Compra 800 y puede pagar solamente 100. Y los otros 700 con la tarjeta de crédito y te endeudas por cosas innecesarias. La timidez también, ¿no? Yo soy tímida y de ahí nomás no puedo. No, tú tienes que enseñarle. Él descuida a sus hijos. Mucha gente piensa que va a descuidar a sus hijos. Pero ahora con el tema de la pandemia vamos a trabajar desde casa. Entonces no hay pretexto ahorita. No tengo capital. Bueno, ya sabemos que en los negocios no se necesita mucho capital. Trabaja. Los precios también, dicen que son caros. No, son muy buenos. ¿Ya?
No necesito dinero, mi marido me da todo. ¿Quién ha escuchado eso? Una buena. Mucha gente, ¿no? Y mucha gente cuando yo escucho eso, cuando escucho eso me da ganas de dar una cachetada aquí. No necesito dinero, mi marido me lo da. ¿Qué? ¡Qué vergüenza! No le puedo decir nada porque si no... Mucha gente, no, el dinero no es importante. ¡Ay! A ver, levante la mano, el dinero es rico, ¿sí o no? A ver. Y ahorita tienes dinero, sales del lugar donde tú estás y te compras una excelente casa, ¿sí o no? A ver, ¿quién no haría? Carmencita Paliza, si tuvieras ahí $1,000,000, ¿te comprarías una casa inmediatamente si te dijeran, saldrías de tu casa o construirías ahí? ¿Saldrías de tu casa? No, saldría. Una casa mucho mejor, de una zona mucho mejor, ¿te das cuenta? Por eso el dinero es importante. Claro. La gente le tiene miedo al emprendimiento. Este es para los jóvenes, también están diciendo, este es para los jóvenes, no, no quiero, porque este es para los jóvenes, ya estoy vieja. No, no, para nada. Ay, este es lo peor, miren, mi vida ya está resuelta. Y hay mucha gente que a los 40 años dice que ya está resuelta, todavía mira, está a la mitad. ¿Quién, a ver, quién es? Acá hay varias personas que ya son chicas que están en base 6, ¿no? No voy a decir, pero sí, y siguen avanzando, siguen creciendo. ¿Ya? Bien, vamos a entrar un momento de conversación, opiniones. ¿Qué les parece? A ver. Opiniones, ahora, si prendan sus cámaras, a ver. ¿Están todos? ¿Elisa de Paredes está acá? ¿Dónde está Elisa Paredes? ¿Qué eres, Rentería? A ver, prendan sus cámaras. Hola, Ricardito, sí, claro que estoy aquí. Todas están, ¿no? ¿Quién ha faltado? Creo que la única que ha faltado de México es Argelia. Bien. Comentarios hasta aquí, a ver. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguien que quiera comentar? A ver. Algo puntual, puntual. Sé que a ustedes les gusta hablar bastante, pero cosas muy puntuales. Si vas a opinar, te voy a tomar el tiempo más o menos de un minuto, porque yo sé que a ustedes les gusta bastante hablar. Entonces, vamos a aprender en estos entrenamientos hacer así muy puntual. Yo sé que ustedes por naturaleza hablan bastante. Y si hoy día no has hablado, hoy día vas a querer hablar estas dos horas. Por eso voy a ser muy puntual. A ver, ¿algún comentario puntual sobre todo esto? Hola, Ricardo. Yo, Ricardo. A ver, ¿quién más? ¿Quién va a hablar? ¿Quién? Hola. ¿Quién? Hola. Neide, Ricardo. Hola, Neide. Neide, te escucho. Sí, ¿qué tal? A mí me encantó bastante el tema de ser auténtica. Ya. En realidad, como dice, piensa A, siente A, hace A, enseña A. Yo creo que esa es la excelencia, me encantó. Qué bueno, te quedó esta parte. Qué bueno que una de las partes de la diapositiva les quede. Me gusta. Qué bueno. Y lo voy a aplicar. Excelente, gracias. Excelente. ¿Quién más? A ver, por ahí comentarios, por favor, ahí. Recuerden, escúcheme, en la evaluación, ustedes hoy día van a salir con una nota. Ojo, me estaba olvidando, hoy día van a salir con una nota de participación, de llegar temprano. No estoy mintiendo, de verdad. Van a salir con una nota, va a haber un cuadro. Luego voy a publicar la nota que le he puesto por cada curso. Y el promedio final sale de las 12 notas. Venga, a ver. Hola, Ricardo. Hola. Marifran, dime, algo puntual. Sí, algo puntual. Lo que dice Camilo Cruz, cuando uno hace buen trabajo, los resultados son pésimos. Y bueno, lo digo porque el año pasado hice un buen trabajo, entonces, ¿ah? Porque los resultados, ¿cómo fueron? De verdad. Hice un buen trabajo, ¿ah? Sí, hiciste un buen trabajo, pero al final no fue bueno, ¿no? O sea, en general. Claro, a la final no viajé, fue la número uno todo el año y la final no viajé. No, se me cayó una directora, entonces hice un buen trabajo, ¿ah? Así que... Ricardo, a mí me encantó el área oculta, la área pública, la ciega y la desconocida. Importante, ¿por qué? Porque creo que vamos a aprender a conocernos uno mismo primero y descubrirnos, ¿no? Y eso que, la verdad que nunca tenemos, o sea, nunca nos observamos, nunca vemos, no nos vemos nosotros mismos, ¿no? Entonces eso me impactó, ¿no? O sea, yo voy a practicar eso a partir de ahora.
Sí, descubre. ¿Saben dónde te puedes, dónde ustedes chicas se pueden descubrir bastante? En el tema íntimo con la pareja. Ahí te puedes descubrir bastante. Sí, ahí te Ricardo. Vas a descubrir 1%. ¿Quién más dice? Aquí está por ahí. Ricardo, en la misión que tenemos justamente, descubrir la misión que tenemos, a ayudar a descubrir a las personas de la zona confort, ¿qué tan ciegos es esa palabra que parece confortable? Y muchos aún no entienden el significado, entonces estamos en esa misión. Y lo que he aprendido ahora de hacerlo de forma sutil, porque antes yo lo hacía muy abierto, enfocada, date cuenta. Sutil, me ha gustado esa palabra. Una de las cositas, gracias Judy, una de las cositas que tenemos que aprender en este entrenamiento, yo también me voy a aprender de ustedes, es ser muy sutil. Yo tengo a veces ese efecto de ser, y también un poco que haya encajado con Edwin, ¿no? Los hombres somos así, de frente. Sin embargo, se hace necesario ser un poco más sutil en las cosas. Más. Bien, gracias. ¿Quién más? A ver. Hola, Ricardo. Buenas noches. Te habla Cecilia. Hola, Cecilia. Bueno, todos los puntos están bien interesantes, ¿no? Y son verdaderamente ciertos, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me impactó es aprender a separar las cosas, ¿no? Esto que tú nos estás diciendo tiene razón, porque a veces nosotros confundimos y hacemos las cosas pensando que va a estar bien, y entreveramos todo y creo que no es así. Y la base principal sobre lo que dices tú de la pareja, del esposo, viene mucho, ¿no? Influye bastante. De verdad que muy bueno. Gracias, Cecilia. Ricardo. Hija. Liz, hola, Liz, te escucho. A ver, yo quería afianzar un poquito el punto sobre el buen vendedor solo habla el 20%. En realidad, en todas las situaciones de la vida, debemos escuchar más que hablar. Más aprendemos de oír que de hablar. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Ah, sí, dos oídos y una boca, efectivamente. Gracias. Escúchenme. Claro. Claudia, dime, Claudia. Antes que yo hable, por favor, cedamos la palabra a Magalí, que la veo que activa cada rato, Magalí, y de ahí quiero hablar yo también, porfa. Magalí. No, ya le cedo la palabra a otra, porque Liz acabó de decir lo que me tenía impactada. He pensado en que hay que aprender a escuchar. Cuando uno escucha, hace más. Porque llegamos a un punto donde realmente conocemos la necesidad de esa persona y sabemos qué ofrecerle. El escuchar es muy importante. Sí, apunten el término bonito que es el bien escuchar. El bien escuchar. En el enlace que les he mandado a todos hay 10 libros. Hay 4 libros, ya me imagino que deben de estar en la mitad del libro GoPro, porque es el libro que yo les voy a tomar el examen el próximo martes. Hay 4 libros. Te lo tienes que leer en 10 días. ¿Ya? No, en 10 días no. En 7, sí, 10 días más o menos. Se lo tienes que leer. Son 4 libros. Me río con todo lo que tengo que hacer. Ya veo que ahí en China. Voy a usar leer. Tienen que leer. No sé cuánto. Uno de los libros que está, aparte de esos 4, es, apunten ahí, es uno de los libros que la gente de venta lo lee, que es Cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Es uno de los libros más antiguos, que tiene más o menos 70 años, de Dale Carnegie, todavía se sigue usando. Está ahí en uno de los libros que les he enviado, ¿ya? Gracias. A ver, ¿quién más por ahí? A ver, un comentario puntual. A ver, Ricardo. Hola. A mí me dejaste... Hola, a mí me dejaste muda. ¿Cómo así? Así que no voy a hablar. No, me dejaste muda con lo que dijiste. Cuando uno es pequeño tiene que definir su sexualidad. Sí. Porque, bueno, me quedé, ¿qué? No. ¿Ah? Pero escúchame, sí me interesa o me gusta la parte que hablaste del miedo, y creo que realmente todos... Yo, por ejemplo, me muero de miedo en las noches y a veces no duermo pensando qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer para llegar al éxito. Entonces el miedo se ha convertido como en mi amigo inseparable, ¿no? Pero que te haga dormir. Miedo, déjame dormir hoy día, ya mañana me voy. Pero Jenny, lo que te he dicho sobre la sexualidad del niño está en los libros del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud.
apunta ahí. Sí. Yo he leído un libro, sí. me voló la cabeza, me la voló. Sí he leído así un Freud que habla incluso del complejo de Edipo, ¿no? Yocasta, todo, ¿ya? El sexualismo, sí. ¿no? Pero como yo en realidad soy, ¿qué te digo? ¿Has sido profesora? Una muy, muy cercana, o al menos creo que tengo algo de Dios, ¿ya? ¿No? Yo digo, no puede ser, Dios ha hecho las cosas perfectas, Él ha hecho al hombre y a la mujer. Y bueno, mi opinión es que yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo. Claro, pero ya son yo cosas. Creo, yo tengo otra idea diferente, que para mí ese es amor. O sea, sí, a veces uno tiene amor a la prima, has tenido cariño hacia alguna amiga en especial, pero de ahí al otro extremo, es no lo concibo. O sea, creo que hay algo que no está bien, ¿no? Algo que no está funcionando bien. Y bueno, hay cosas que a veces no faltan, uno se entera y da pena, o al menos yo pienso así, ¿no? Yo digo, no, Dios tiene que iluminar ahí esa mente. Algo no camina ahí. Yo también estoy de acuerdo con Jenny. De repente fue la falta de padre o madre y no se centraliza. ¿Cómo será ahí? ¿Cómo será? Bien, escuchen, este tema, los temas, siempre los temas de psicoanálisis son temas de mucho conversar, no podemos avanzar. Controversiales. Controversiales porque hay creencias, hay respeto y creo que todo es válido. Decir cuál es mejor, no sé, pero yo te cuento lo que yo he estado leyendo, me he leído 3 libros de Sigmund Freud estos 2 meses y sí. Me ha volado la cabeza, así me ha dejado así. Sí. Pero es parte, dime. A mí me gustaría compartir algo, mira, justamente tiene que ver con lo que acaban de decir, y esta frase me pegó mucho. Cree en todo lo que dice tu mamá, pero no todo lo que dice es bueno. Creo que esta frase me va a servir mucho para trabajar esta campaña y dar más apoyo a mi red y también a mí. Creo que esta frase viene muy de la mano con que nosotros somos dueños de nuestro destino. Obviamente tenemos a alguien arriba que nos guía, al cual pedimos ayuda, pero no podemos echarle la culpa de fracasos o éxitos a medias por dejarnos llevar. Somos dueños de nuestro propio destino, nuestros padres vienen a nuestra vida para ser nuestras guías, pero también tenemos que nosotros aprender a conocernos, y me encantó esta frase. La repito, cree en todo lo que dice tu mamá, pero no todo lo que dice es bueno. Fantástico. Ya. Bien, ¿quién más está detrás de sus cámaras? Keren, ¿qué piensas? Estás ahí con una postura así observando. ¿Qué piensas, Keren Rentería? ¿Algo que hayas visto? Pues buenas noches. Estoy aprendiendo, Ricardo, de todo lo que dicen las compañeras, enriqueciendo conocimiento. Por ahora decir algo en especial no tengo, pero sí que estoy muy agradecida porque estoy muy atenta tratando de alimentarme de todo lo que tú nos estás enseñando y lo que las compañeras están diciendo. Perfecto, gracias, Keren. Noelia, cuéntame, Noelia. Ricardo, buenas noches para ti y para todos los participantes de este curso. Es un gusto poder estar haciendo grupo con todas y contigo y con Edwin. Espero que poco a poco nos vayamos conociendo y tener la oportunidad de hablar cuando ya haya más elementos de juicio. La conferencia ha estado muy buena, muy variada. Y pues cada persona se ubica desde el punto de vista que más le afecta, que más lo toca. Y cuando digo le afecta, no es para mal, sino que afecta algo de su vida. Para agradecerte a ti y a todas las personas que están aquí y sobre todo las que han hablado, porque nos han dado elementos de juicio para pensar. Si al menos no hablamos, al menos para pensar. Muchas gracias. Perfecto. Queridísima Rocío López de México, cuéntanos, reina.
Hola, hola. Buenas noches a todos. Pues antes que nada me siento muy bendecida de estar con todos ustedes, de tenerte a ti como nuestro coach, nuestro guía. La confianza que tú inspiras es lo que me decidió a tomar este taller contigo y bueno, conocer a las amigas, ¿verdad? Fíjate que algo bien importante, lo que me gustó mucho y que mencionaba también una compañera, referente a esos paradigmas que tenemos desde chiquititos con los papás, que nos dicen que el dinero es malo, que si tienes dinero te van a secuestrar, te van a salir, en fin, hay que matar la vaca. Cuando aprendemos a matar esa vaca, es cuando empezamos a evolucionar e irnos conociendo hacia nosotros mismos. Porque el punto que dijiste que me gustó, que hay que conectarnos con nuestro camino espiritual y que no tiene nada que ver con Dios, sino es conocer nuestro interior, y darnos cuenta, ser auténticos, saber en qué estamos fallando. Y bueno, con todo lo que nos estás abriendo hoy los ojos, pues yo siento que vamos a salir pero bien exitosas todas, ¿sí? Para galaxias mínimo, ¿sí? Y la verdad, muy contenta, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Rocío. La idea es ampliar un poquito más el espectro que usted ya conoce, porque ya muchos de ustedes ya conocen estos temas, pero yo amplío un poco más para tener quizás nuevos conceptos. Edwin, el único hombre del grupo, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Algún comentario que puedas ahí sumar? Buenas noches a todos los participantes y a usted, Ricardo. Pues, ¿qué tengo yo para contarles? Bueno, lo que me motivó de pronto a tomar la capacitación fue porque estamos pues como, pues más que todo yo estoy rodeado en un entorno donde el 95% pues son mujeres, wow. ¿Sí? Yeah. Entonces siempre he estado como contratos directamente con hombres y en mis anteriores empleos era pues con hombres, todo eso. Me llamó mucho la atención cuando mirabas tus envíos y todas tus cosas que hablabas como desde la realidad, ¿sí? No era como los demás coaching que he escuchado otros y hablan mucho sobre fantasías del día a día y no hablan como de la realidad de lo que estamos viviendo. Pero también he aprendido, porque he tenido pues la oportunidad de conversar contigo y he aprendido que no hay que ser también muy directo, sino que hay que ser, digamos, un poco someros y un poco delicados para cuando nos vamos a dirigir a más que todo las mujeres, porque siempre tienden a tergiversar cosas o a malinterpretarlo, ¿sí? Entonces, de eso he ido aprendiendo también para poder llegar a ustedes con más cariño, con más mesura y poderlas entender y que ustedes, pues, me entiendan a mí como género masculino, ¿sí? Entonces, muchas gracias por todo y pues aquí vamos a estar para aprender del uno al otro y pues tienen un compañero más desde Colombia. Saludos a todos. Gracias, gracias. Bien, escucha. Hola, Ricardo. Ricardo. ¿Quién va a hablar? Ricardo. Nair, dime, Nair. Ricardo, ¿cómo estás? El tema que a mí me causa un poquito más de dificultad, ¿no? En estos momentos es la zona de confort, ¿no? Tratar de sacar a muchas personas de ese sitio que donde están tan cómodos y no querer abrir la mente y no querer aprender de repente un poco más, ¿no? Que es lo que todo el mundo está haciendo en estos momentos. Es un poquito difícil, ¿no? Sobre todo cuando son mayores, las señoras, nuestras consultoras, nuestros clientes, y no querer adaptarse a este gran cambio que está sufriendo el mundo. Mantenerse en esta zona, ¿no? Es un poquito difícil. Movilizar masas, sacar de ese punto. Sí, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar sangre nueva, porque lo hagan, ¿verdad? No es porque la compañía yo lo haya decidido, sino todo, absolutamente la economía, los países, todas las industrias están enfocadas en eso. Entonces, la gente todavía va a demorar el entender de que lo digital ahora se ha vuelto así. Pero, sin embargo, entendamos de que por muy digital que sea nuestro negocio, y para que nuestro negocio sea sostenible en la línea de tiempo, tenemos que tener un buen liderazgo. Ese es el mensaje de hoy día, ¿no? Tener un buen liderazgo, pero ¿liderazgo a partir de dónde? Liderazgo a partir de
conocer nosotros a las mismos. Personas, empezar por nosotros mismos. A ver, ¿alguien se atrevería a compartir? A ver, vamos a retroceder al diagrama. A ver, al diagrama, a usted que usted tiene, en la ventana de Yaodi. A ver, ¿alguien se atreve a compartir la zona desconocida? ¿Alguien? ¿O alguien se atreve a compartir acá qué es lo que todo el mundo sabe, pero menos, qué es lo que todo el mundo sabe de ti, pero que, no, qué es lo que el mundo no sabe de ti? ¿Alguien? ¿Algún gusto? ¿Algo? ¿Algún pecado? Yo. ¿Algún? A ver, Rocío, a ver. ¡Ay, qué pecado! Cierren los ojos, los oídos, todo. ¿Primera vez que vas a compartirlo? Sí. Ya, gracias. No es nada malo, pero... Yo siempre doy una imagen ante la gente de muy fuerte, muy valiente, y soy muy chillona, pero excesivamente yo lloro de todo. Si alguien se cae, si algo pasa, yo soy muy sentimental, y la imagen que doy, pues no es esa. Yo me veo muy mujerzota, pero soy bien maricona, soy bien chillona. Es algo que pues es mi secreto, yo creo que es mi escudo, la imagen que soy, que ven ustedes, y no soy así. Soy una, ¿qué te diré? Una mariposita, soy muy chillona, muy sentimental. Qué bueno, muy mira, sentimental. Primera vez que yo pensé que eras una mujer así de metal, de diamante, todo el tiempo, y no, chillona, cabrona. Demasiado, bueno. Demasiado sentimental. Gracias, gracias por compartirlo, porque es algo muy personal. Yo considero que compartir algo muy personal es un gran regalo. A partir de ahora vas a tener a una compañera que te va a acompañar, reiterando la palabra, estas 12 clases. Yo los he juntado. Ricardo, quiero aportar algo sobre la zona de confort. Dime, Lelis, dime, te escucho. Mira, lo que decía la compañera sobre la zona de confort, yo pienso que esa zona de confort también es parte del miedo a lo que pueda pasar con nosotras, ¿sí? Y para vencerla en el equipo tenemos que dar el ejemplo. O sea, nosotros podemos tener miedo, lo que yo te decía en una conversación, yo te exponía las cosas que me daban miedo, que me daban rabia de la compañía, que no entendía por qué estaban pasando cosas pues que uno los veía injusto, pero hasta ahí, o sea, guardarlos ahí, descargarte con la persona que no vaya a hacerle daño al equipo, porque si yo lo traslado al equipo, entonces ahí sí es donde empezamos nosotros a contagiar, ¿sí? Entonces, llenarnos de mucha valentía y que siempre nos vean con la mejor actitud, así se estén cayendo ellas a pedazos, porque si ellas nos ven así, ellas se van a poder parar más rápido y van a poder seguir. Y van a poder encontrar soluciones, porque cuando nosotros estamos ahí en la zona de confort, no le encontramos solución a nada, sino simplemente me quedo aquí. Cuando a mí me decían que yo podía aplicar para un segundo auto, pero que me pedían una venta de regional, sido super senior, yo me llené de miedo, me llené de mucho pánico. Yo dije, no, mejor me quedo aquí, porque muchas de las compañeras me decían, no, mira, una venta regional es muy difícil, porque era un segundo auto, pero era una camioneta, ¿sí? Y de pronto te deja uno contagiar y te quedas ahí, pero tienes que reaccionar, porque igual no importan los miedos, lo importante es que lo hagas, así lo hagas con miedo, lo hagas. Pues gracias a Dios me lancé, no escuché, me tapé los oídos y me lancé, y en menos de 2 años y medio ya prácticamente la camioneta la libro, si Dios lo permite, en 3 o 4 meses. Si no hubiese sido por la pandemia, la alcanzo a liberar antes de 3 años. Y ya estoy aplicando para la venta de la camioneta de regional. Entonces, a veces la gente te habla para que tú te quedes ahí, te estanques, no sigas. Y te quedes en el miedo, te quedes en la zona de confort y no avanzas. Pero no avanza nada, no avanza tus sueños. Y finalmente tú ves que esa persona que te aconseja se fue más lejos, ¿sí ves? Entonces, muchas veces es escucha, y nosotros a veces somos persuasivos con lo malo, pero no somos persuasivos con lo bueno, porque lo bueno es lo que trae, no diríamos que sacrificio, sino más responsabilidad, y tienes que dejar otras cosas para poder lograr esas metas grandes, porque la mujer yambalista es eso. Es guerrera, es fretera, nos vamos con todo, entonces, súper.
Voy a buscar un cartelito, stop. Gracias. Escúchenme. Para mí es muy importante que ustedes me hagan preguntas puntuales, preguntas así como se dice, yo soy una especie de una naranja que te la estás comiendo, que la estás aprovechando y al máximo por cada tema. Cada tema es controversial, los voy a volar la cabeza. Cada tema, yo quiero que tú pienses distinto. Vamos a empezar a partir de ahora un proceso de ayuda mutua entre ustedes. Las voy a juntar de a dos. El único detalle es que quiero que en el grupo de WhatsApp todos pongan sus nombres. Sí, todos han puesto en el grupo de WhatsApp. Voy a escribir acá. Hola. Todos pongan sus nombres ahí, por favor. Las personas que no han puesto, ¿por qué? Porque los voy a juntar de a dos. Por fin se conectó Argelia de México. Estaba en la carretera, no te preocupes, ahí. Perfecto, prende tu cámara, Argelia. Bien, todos han puesto sus nombres, ¿no? Bien, quiero que apunten los grupos. Va a ser de a dos, ¿ya? Va a ser de a dos. ¿Katherine Sigüenza está presente? ¿Katherine no está? ¿Katherine? Bueno, vamos a ver. Bien, quiero que apunten esto. Les voy a mencionar el nombre. ¿Quién con quién? ¿Ya? ¿Quién con quién? Apunten ahí. Ya, ¿quién con quién? Jenny Trillo con Katherine Sigüenza. Y ahorita voy a ver qué ha pasado con ella. Ya lo tengo acá apuntado. Jenny Trillo con Katherine Sigüenza. Voy a ver qué ha pasado, no sé si se ha conectado. Jenny Trillo con Katherine Sigüenza. Judith Román con Keren Rentería. Ahí en el grupo del WhatsApp se van a buscar, porque han puesto su nombre, ¿no? Sí. Pero ¿por qué tiene su nombre? Judith Román con Keren Rentería. ¿Por qué? Porque yo soy el único que conoce el nombre de todos. Porque cuando tú pones tu nombre, ya lo registras. Judith Román con Keren Rentería. Cecilia Tocto con Denise Belduma. Foxy Agurto con Sonia Valois. Doris Cabrera con Virginia Crispín y Vilma Cruz. Hay un grupo de tres acá. Luego, Mara Chumacero con Elizabeth Villamil. Marisela Guillén con Mireyan Pérez. Carmen Paliza con Rocío López. Elizabeth Paredes con Sandra Mazabel. Ya en el chat se van a buscar, ¿ya? María Puica, Marifran con Ledis Gómez. Nair Correa con Magali Angulo. Vilma Cruz con Virginia Crispín y Doris Cabrera, ¿no? Este va a ser un grupo de a tres, ¿ya? Vilma Cruz con Virginia Crispín de Bolivia y Doris Cabrera de Perú. Así, Virginia de Bolivia, Vilma y Doris de Perú. Liz Rosas con Edwin Valois. Eres la afortunada, Liz, con Edwin. No, el afortunado es él. Danisa Otero con Lely Rojas. Lely Rojas, de Colombia. Neire Chipana con Claudia Montaño. Lady Chipana con Claudia Montaño. Perú-Bolivia. Madeleine Álvarez con Noelia Mendoza. Y Carmen Torres con Argelia Romero, que acaba de llegar de un viaje tremendo, que ya se conectó. Hola, Argelia. Ya está todo grabado. Luego les voy a pasar la grabación a todos ustedes, ¿ya? El enlace, ¿ya?
Bien, ¿por qué? En la diapositiva, escúcheme, en la diapositiva hay una tarea. Vean ahí, todas las diapositivas tienen las cuatro últimas, que es entrenamiento y participación, si lo ven ahí. Esa primera pregunta, reunirse de a dos, presentarse, le van a poner un nombre al dúo. Al dúo le van a poner un nombre, un grupo de a dos. Van a compartir sobre esta pregunta, ustedes vean en qué momento, si por WhatsApp, por Zoom, lo que fuera, ¿ya? Van a compartir y me... Sí, luego van a buscar van a responder unas preguntas, por ejemplo, ¿cómo fue la relación con tus padres? Ahí está en la diapositiva. Comparte la relación que tuviste con tu papá, con el novio, enamorado, un ex enamorado. Me gustaría saber cómo ustedes han llevado sus relaciones. ¿Y cómo es la relación con tus hermanos? Siempre los hermanos son distintos. Y siempre en toda familia hay la oveja negra, la oveja blanca, no sé. Así que ahí comparte. Luego, ¿tienen como tarea? Está en la presentación. Leer el libro GoPro. Te lo tienes que leer. ¿Por qué? Porque va a haber un examen. Son cuatro exámenes, son cuatro libros. Te lo tienes que leer. No, escúchame, si tú no apruebas el curso, no te doy el certificado. Ojo, por más que hayas pagado. Tienes que aprobar. Cada clase vas a tener una nota. Cuando ustedes me están compartiendo y están hablando, yo les voy a poner una nota. Si estás calladita, correcto. Si estás calladita, no te conviene. Luego, aquí les voy a hacer una pregunta muy interesante. Miren, averigua cómo fuiste engendrado y todo lo que sucedió alrededor. ¿Cómo es eso? Es una tarea que yo siempre les envío a todas las personas. Tienes que preguntarle a tu mamá, mamá, ¿cómo fueron los 9 meses en donde yo estaba en tu barriguita? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Para las personas que todavía no le pueden preguntar porque los papás ya están ancianitos y todo eso, trata de averiguar. ¿Saben por qué? Porque muchas de las cosas que hemos pasado cuando estábamos en la barriga influyen mucho en nuestra personalidad. Muchísimo. Demasiado influye. Gustos, sonidos, música, todo influye. Incluso, escúchame, incluso cómo tus padres fueron engendrados. O sea, por eso tiene que ver también mucho en nuestra formación los abuelos. ¿Quién sabe tú eres fruto de una violación? ¿Quién sabe fuiste tú el fruto de un ups? ¿O quién sabe por ahí tienes problemas con tu mamá porque no te quiere? Quizás te quiso abortar desde el comienzo. Es bueno, por ejemplo, ahí estamos aplicando un poco lo que es la ventana de Yaoi, esa zona que nosotros no conocemos. Y como tarea, como lo ven también ahí, y esto me gustaría que lo hagas, lava los pies a tus padres. Eso lo hizo Jesucristo. Si tienes a tus padres cerca, lávale los pies. Pero lávale los pies no para sacarle la suciedad, lávale los pies en señal de agradecimiento por la vida que te dieron. Y es más, si por ahí no has sido criada por papá, lávale los pies a tus padres, porque gracias a ese espermatozoide tú estás acá. O no, estoy mintiendo. Yo le he tenido que lavar los pies a mi mamá. Esto me ayudó muchísimo. Esto yo lo hice con mi madre, porque yo no me he criado con mi mamá. Mi madre me dejó cuando yo tenía 3 años. Yo me he criado con mi padre y con mi abuela paterna. Me encantó ese ejercicio que hice hace 10 años, le lavé los pies a mi mamá. Y me llevo ahora mucho mejor con ella, porque antes era un desastre, imagínate. Era coach y hablaba sobre la mamá y qué tal hipocresía. Entonces tuve que hacer también ese ejercicio que me encantó y que me ayudó mucho a conocerla un poco más, a entenderla también por qué me dejó. Y valgan verdades, tenía todos los motivos. Porque a veces juzgamos, es una de las cosas que siempre nos dicen, no juzgues a tus padres, hay que escuchar también por el bien escuchar. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias fueron las cosas? Entonces, ¿qué les parece estos ejercicios? Lavarle los pies a tus padres, mira. ¿Quién tiene inconvenientes por eso? A ver. Yo, Ricardo, mis papás ya no están vivos. Pero cuando estuvieron delicados de salud, pues sí hice ese trabajo. Ah, les lavaste los pies, pero agradeciéndole por la vida que te dieron, así.
porque el ejercicio se trata. Claro, todo lo hice con amor, ¿no? Un amor de hija que siempre creo que la mayoría de nosotros tenemos cuando nuestros padres nos necesitan, ¿no? Perfecto, pero algo importante aquí, Cecilia, hay que articular las palabras. Decirle, mamá, te lavo los pies en señal de agradecimiento por la vida que me diste. Ah, no. Quizás no nos hemos llevado bien, quizás hemos tenido, es que es distinto, una cosa que tú lo laves los pies por amor, es distinto a expresarlo, porque ya te haces evidente, y ahí rompemos esquemas. Ok, en todo caso, busca. Pero mi relación, Ricardo, con mi madre siempre fue muy buena. Ah, qué bueno. Siempre fue muy buena. Y la otra, creo que lo he borrado. Ah, no, ¿qué está? Lo he borrado. Ah, ya, si tienes pareja, sorpréndelo con un clavel. A ver, levante la mano. ¿Quién no podría darle un clavel a su pareja? Porque quiero que le regales un clavel, una flor. De verdad, es que la mayoría de ustedes siempre quieren que les regale, pero a veces el hombre también tiene su corazoncito. Okay. Claro, está bien. Regálale un clavel, claro. Le vamos a regalar un clavel entonces. ¿Y qué le decimos? Nos va a responder qué queremos. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué querrás? En términos románticos, claro, porque te voy a decir, estás loca, porque es que nunca se las... Hazlo. Es que, chicas, la mayoría siempre pide. Una de las cosas que tenemos que aprender no es pedir, sino es dar. Tenemos que dar. A veces... Pues tu esposo no ha sido con esa sensibilidad. Por eso también, si tienes hijos varones, enséñale a tus hijos a que sean sensibles con las mujeres. Chicas, todo lo que pasa en el mundo está en manos de las mujeres. Porque ustedes son las mamás, ustedes son los que crían a los niños. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer como padres es no criar hijos machistas. Por ejemplo, lo que Lourdes, tú le tienes que regalar a un hijo que recién se está formando, regálale muñecos para que aprenda a hablar, para que aprenda a expresar sus sentimientos. ¿Pero qué le regalas? Celulares, tablets, dron, pistola, pero contacto con un muñeco. ¿Por qué quieres que le regalas muñecas a las niñas? Para que ellas hablen también, de eso se trata. El varón tiene que aprender a hacer esto. Hablan de mujeres. Entonces déjame hablar. Bien. Ricardo, buenas noches. Dime, Elizabeth, hola. ¿Cómo estás? Yo sí le regalé un clavel a mi esposo junto a una carta. Ah, con una carta. Vuelve a regalar, porque ya eso fue el año pasado, creo que lo hicimos, ¿no? Exacto. Fuimos guiadas por ti cuando estuvimos trabajando con mi grupo de consultoras. Sí, sí. Vuelve a hacer porque ahora el panorama y el ambiente ha cambiado, ¿sí o no? En pandemia. ¿Qué decías en tu carta? Disculpa, a ver. ¿Le expresabas solo negativo o positivo? No, lo que querías, no mezcles. Si yo te digo que le regales una flor, no es para que tú se lo tires en la cara, no. Es para que se lo des. Por esto, pues, hay que saber. En todo caso, con meseta también, pues. ¿Ah? No, eso en otro momento. ¿Ves? Ahí estás mezclando las cosas. Eso en otro momento. Mireya, no has hablado hoy día. Cuéntame, Mireya. Estoy calladita porque como tú dijiste que no querías que habláramos mucho y yo soy replaticona, entonces me dije yo no vaya a ser que me ponga ahí la alarma que no hable mucho. No, de verdad que yo encantada siempre de aprender, de conocer a más personas. Aprender de ti de verdad siempre es un honor. Tengo añitos ya de conocerte y siempre has aportado mucho en mi persona. Y pues aparte, un gusto poder conocer a más personas que sé que están al igual que nosotros emprendiendo y con este nuevo reto que nos ha tocado migrar a la tecnología. Y pues qué mejor que buscar aprender, ¿verdad? De todo lo que dijiste, todo me encantó, pero algo que me pegó muy fuerte creo que es el tema del autoconocimiento. Porque muchas veces nos preocupamos o estamos como más pendientes de conocer todo lo que hay a nuestro alrededor o de conocer a las demás personas
y no nos tomamos el tiempo de primero conocernos nosotras, ¿verdad? Porque definitivamente como líderes no podemos dar lo que nosotras mismas no tenemos. Entonces el primer paso es conocernos nosotras para de ahí partir y ver qué es lo que tenemos que ir mejorando, que ir aprendiendo. Entonces, eso, Ricardo, pero siempre con muchas ganas de aprender, con muchas, ahí sí que con la mejor actitud, y pues buscando quién es mi pareja, ahí andaba, voy a buscar los nombres ya. Sí, voy a tomarle una foto para pasarlo en el grupo de WhatsApp para que vean con quién. Por eso, yo quiero que pongan en el grupo que he creado el nombre de la persona, ¿para qué? Para que ya la persona te busque, cosa que... Esta tarea lo tienen que presentar el día jueves, o sea, tienen... 2 días, 1.5 días, no sé en cómo se van a contactar, eso usted ya lo soluciona. El tema está que me lo tienen que enviar eso por escrito. Máximo, 2 hojas, máximo, o una hoja o media hoja. Pero quiero que sea un documento que ambos escriban, ambos redacten o le dicten, primero conversen, porque esa persona que vas a tener al costado se van a ayudar ambas. Ambas se van a ayudar bastante, ¿ya? Ya ustedes vean por eso, por favor, quiero que tengan activas sus cuentas de Zoom para que se junten. Ricardo, ¿el tema del libro es para este jueves también? No, el examen del libro lo voy a hacer el próximo martes. Cada libro es... la academia está en 4 módulos, estamos en el módulo personal. La próxima clase les voy a volar, o sea, cada clase yo les voy a volar la cabeza. Ahora, el tema del sistema que no está funcionando, lo voy a ver mañana con calma, voy a ver qué está pasando, porque yo ya hice todas las pruebas y funcionaba y ahora no está funcionando, voy a ver qué está pasando. La idea es que ustedes entren con tu clave, con tu acceso, ahí veas todo el material, puedas visualizarlo, todo eso. Porque esa plataforma permite incluso tomar exámenes. Tienes 5 minutos para responder, y al instante sale la nota, por ejemplo. ¿Ya? Quiero que ustedes, por favor, si tienen alguna duda, algo, a ver, alguna consulta, a ver. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el tema? Porque yo salí un rato y creo que ahí lo dijiste, no he estado. ¿Cuál tema? El tema que vamos a trabajar con la próxima, con la compañera. En la diapositiva está acá, mira. En la diapositiva que les he enviado está la tarea en la última página. Las cuatro últimas páginas va a haber preguntas. Todas las diapositivas están así. Va a estar la pregunta, algún compartir y la tarea. Y ahí he puesto pues el libro GoPro. El libro GoPro ya, si gusta, se los envío o en el enlace. En los documentos que les he enviado está el enlace. Quiero que lo tomes esto muy en serio. Ya no a todas les voy a dar el certificado, por más que haya pagado, por si acaso. Yo quiero que ustedes exijan, porque este es un espacio de exigencia. Yo me estoy exigiendo bastante y quiero que ustedes también lo hagan, por favor. Y les he puesto de a dos para que se ayuden. Y va a ser la compañera que te va a acompañar de estas 12 clases. Así que se van a conocer bastante. Ya he puesto a una peruana con una extranjera porque coinciden en la misma cantidad de personas. ¿Alguna consulta final? ¿Quién no ha hablado? A ver. Yo. Elizabeth, dígame. Ricardo. Yo, hola. Ricardo. Hola. Vamos, Denise, primero, Denise Belduma, a ver, de Ecuador. Hola. Hola. Bueno. Hola, gracias Ricardo. Bueno, excelente su capacitación. Algo que me llamó mucho la atención es cuando usted mencionó perdonar de corazón. Creo que en esa parte tendría que trabajar bastante, y también me llamó bastante la atención sobre el origen de nosotras, de cómo nuestros padres nos han traído al mundo. Y sí, creo que eso tiene que ver bastante con nuestra formación, porque de eso dependen muchos factores, y en lo personal creo que eso es lo que todavía me está, como le digo, afectando un poco, porque como creo que no he logrado, que les cuente que yo he tenido así ciertos resentimientos con mi mamá, y como que no los he dejado, no los he soltado, sería, ¿verdad? Entonces ahorita voy a aplicar eso que usted dijo, perdonar de corazón. Hablando sobre el perdón, chicas, perdonen a quien tengan que perdonar, perdónenlo de corazón y desde la herida.
aquí cometen las mujeres un gran error. Ustedes perdonan desde el recuerdo. ¿Qué significa desde el recuerdo? Porque a la primera que te hace recordar es esa bandija, se lo lanza, ¿sí o no? Cosa que te hizo hace 30 años, hace 20, hace 30, 50 años, ¿sí o no? Ya, entonces, no has perdonado. Tú tienes que perdonar desde la herida, desde esa parte del corazón. Y la mayoría de ustedes no lo hace ahí, sino lo hace desde el recuerdo. Porque al menor indicio que te hace recordar, se lo lanza, ¿sí o no? ¿Quién ha hecho eso? La mayoría. Se lo tienes que perdonar. Sí, verdad. Perfecto. Elizabeth, mi amiga, coméntame. Elizabeth. Elizabeth, te escucho. Hola. ¿Ahí sí me escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Para mí lo que me impactó fue el auto de conocimiento, el auto de conocimiento. Realmente que uno, pues yo creo que ahorita que es para todas, todas tienen, pues, con lo de, son súper directoras. Yo apenas estoy empezando y quiero ahorita aprender de todas y de ser, conocerme yo misma para poder dar más a mis emprendedoras que tengo. Tengo otro problema de que me hice del pasado de uno. De mi mamá nunca me ha contado. Me contó, yo tengo buena relación con mi tía. Y mi tía sí me dijo que a mí me iba a votar mi mamá. Y que mi mamá cuando yo nací, era mirándome todo, a ver si me faltaba algo, porque ella sí se tomó algo. Pero mi mamá nunca me contó. Entonces yo creo que también es aparte que yo tengo, que a mí me da pena, timidez, de pronto sea eso lo que yo tengo y tampoco lo he plantado con mi mamá. Elizabeth, cuando tú me dices te quiso votar o te quiso abortar. Sí, ya, ok. Eso es importante saber. ¿Por qué? Porque ahí justamente nuestro origen no empieza desde el día que nacemos, chica. Nuestro origen empieza desde la generación de nuestros abuelos. ¿Cómo nuestros abuelos engendraron a nuestros padres? ¿Y cómo nuestros padres nos engendraron a nosotros? ¿Cómo fue esa noche que te hicieron? ¿Cómo fueron los 9 meses o 8 meses y medio? ¿Cómo, por ejemplo, eso, ¿no? Eso seguramente tomó partidas abortivas y no te quería. Quizás tu papá lo violó. No sabemos. Por eso les lanzo esa pregunta. Averigua cómo fueron los 9 meses. Va a ser muy doloroso para mucha gente, ojo. Pero es bueno saberlo. ¿Sabes por qué? Porque son nuestras raíces. Y a pesar de eso, entiende también algo importante. Somos amor. Nosotros somos amor. Cierra tus ojos, así abrázate, di, repítete 3 veces, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. El amor no depende de personas. Bueno, si le sumamos a eso el amor de Dios, excelente. Pero recuerda que tu felicidad y tu amor no va a depender de un varón o de tus hijos, sino solo de nosotros mismos, porque también está en la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice en vez de, como a ti mismo. Entonces, por ahí va el tema. Gracias. A ver, no he escuchado hoy día a... Ricardo. A mí, Ricardo. Carmencita Paris, a ver. Bueno, buenas noches con todas, estimadas compañeras y Ricardo. Bueno, la parte que más me ha llamado la atención es la zona de confort. Bueno, que hay muchas de nuestras consultoras a veces de que quieren seguir en el mismo sitio y no quieren salir adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellas mismas dudan, ¿no? De los miedos, de las conformidades que tienen, ¿no? Y es un estado mental de que cada una lo tiene, ¿no? Y que de poco a poco, con esta charla, esta capacitación, vamos a poder salir adelante y poder conllevar a nuestras consultoras, ¿no? A que desprendan este miedo de estar en la misma zona de confort y para que ellas puedan salir adelante y nosotros también a la vez poder surgir y salir adelante. Perfecto, gracias, Carmen. Es la parte Doris, más Doris Cabrera, a ver. Que me ha gustado. Perfecto, gracias. Doris, ¿algo puntual, Doris Cabrera? Buenas noches con todos. Bueno, yo emocionada hoy, mi primer día de clase, parecía colegiala, porque de las 7 de la noche ya estaba todo listo en mi mesa, el cuaderno, el lapicero, mi computadora.
Bueno, yo sé que de este taller me voy a llevar muy buenas experiencias de personas que ya están en otro nivel, ¿no? Y bueno, y estoy apta a aprender, a escuchar y sobre todo a realizar acciones de ellas. Muy buen taller, muy buenos también los temas que has tocado, señor Ricardo. Y bueno, a ponerla en práctica. Gracias. Yeli, Argelia, qué bueno que llegaste. Coméntame, ¿pudiste llegar a esta parte? Argelia. Pues no, llegué ya a las presentaciones de los equipos. Muy buenas noches a todos y a todas. Pues desgraciadamente andaba yo en carretera y no tenía yo mucha señal, que digamos, y aparte me tocó manejar, entonces ya no me pude conectar desde mi celular, pero haré las presentaciones, lo leeré y pues estaré pendiente de hacer la tarea con la que me tocó realizar el equipo. Perfecto, sí. Yo voy a estar subiendo la clase porque se está grabando para que luego lo puedan ver, lo voy a subir ahí a la plataforma. Bien, para finalizar, prendan sus cámaras para poderles tomar una foto. A ver, prendan sus Ricardo. Cámaras. ¿Quién más falta? Ricardo, yo tampoco no he hablado. ¿Quién es hablar? Maricela, a ver, Maricela habla. Ya, abuela. Bueno, a mí me gustó también bastante acerca de la parte consciente y la parte inconsciente, ¿no? En lo que a veces desconocemos o, bueno, de lo que todas estas cosas he estado escuchando, bueno, en la parte, por ejemplo, que yo he tenido una buena relación con mis padres, ¿no? Pero hay creencias limitantes que no nos dejan avanzar, ¿no? Entonces tenemos que descubrir, y eso puede estar afectando a nuestras directoras, ¿no? A que a veces sí dicen, sí, queremos, vamos a salir, pero son cosas limitantes que tenemos, ¿no? Quizás en nuestra niñez ya hemos escuchado, ¿no? Cosas, por ejemplo, ¿no? En que ser ambiciosa es malo, ¿no? Y tú sabes que la ambición buena, aquí en UNIC, nosotros en Yambal tenemos que ser también muy ambiciosas en poder ascender, ¿no? A otros estatus, ¿no? Entonces, es muy importante esas cosas, ¿no? Quizás hemos escuchado desde muy niños también a nuestros padres, ¿no? En que el dinero es malo, ¿no? Y las personas buenas, no son, cuando dicen también, perdón, que los ricos, pues, son malos, ¿no? Entonces son cosas, esas cositas limitantes, dicen, no, yo soy buena, ¿no? Entonces como que nosotros mismos nos saboteamos. Entonces esa es la parte inconsciente que también yo creo que es muy importante, ¿no? El área que desconocemos, ¿no? Entonces eso también es muy bueno, donde nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? También me gustó bastante en la parte de la zona de confort, en que realmente no solamente es soñar y no mover un dedo, ¿no? Tenemos que realmente poner de nuestra parte, ¿no? Y ser una persona auténtica, ¿no? Como dijiste. Piensa en A, siente A, haz A y enseña A. ¿Qué quiere decir eso, no? Nosotros tenemos que pensar en lograr lo que queremos, ¿no? Tenemos que sentirlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que encaminarnos, tenemos que enfocarnos y hay que enseñar también de esa manera. Entonces son, de verdad que me encantó porque hay varios puntos muy importantes que todo eso encaja para poder nosotros salir adelante, ¿no? Y lograr lo que realmente todos queremos. Ok, gracias. Ahora sí, chica, voy a una eso foto, es lo que vamos a la aportar. Foto. Vamos gracias. A la foto. Voy a hacerme un cartelito que diga stop, silencio, sí, hasta aquí nomás, ya, para más o menos guiar. Ricardo. Para que no se sientan tan mal, ya. ¿Quién más puede ir? A ver, voy a tomarles la foto, les voy a tomar la foto. Uno, dos, tres, va, voy a tomar la foto para una. Y el otro grupo. Ricardo, acá de Bolivia, Virginia. Sí, un ratito.
Prenda su cámara, Elizabeth, Sonia, Keren. Uy, no han prendido su cámara, Keren. A ver, estoy en esta zona. Uno, dos, tres, va. Elizabeth Paredes, ¿dónde has prendido tu camarita? Elizabeth Paredes. Magali Angulo ya se fue de la cámara, a ver. Nada por ahí, no. Ya bien. Dime, Virginia, algo puntual. Que no hayan dicho el resto. A ver, por eso me gusta que una mujer diga algo que no haya dicho el resto. Porque si vas a volver, porque ese es uno de los problemas que tenemos que empezar a manejar. Si ya tu compañera dijo algo, entonces ya no lo vuelves a decir, pues, porque ya el tiempo y la premura. Vamos, dime, Virginia, algo puntual. Virginia. Hola, Ricardo. Sí, dime, Virginia, te escucho. Bueno, acá con la señal un poco difícil de conectarme, me he tratado de conectar con la laptop, con el celular, y bueno, pero he estado atenta. Me ha encantado bastante donde dices, Ricardo, que es bien importante poder Se le fue la señal, ¿no? Ricardo, disculpa, ¿me podría decir quién es mi compañera? Porque no te llegué a escuchar. Lo voy a publicar ahí en el grupo de WhatsApp, lo voy a publicar ahí, Mireyan Pérez, Maricela Guillermo Mireyan Pérez. Lo voy a publicar en el grupo. Bien, chicas, muchísimas gracias, de verdad. Por favor, sean puntuales, 9:30, prioricen, ojo, prioricen la capacitación. Nos vemos el día jueves, y el día jueves al mediodía voy a estar publicando, voy a ver el sistema que está fallando, porque les he enviado un acceso, las personas no han estado... Hola, Ricardo. Sí, ya, Virginia, ya hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta final? Pregunta final, no me digan que les gustó. ¿Alguna pregunta final? Ricardo. Pregunta, dime. Ricardo. Sí, lo de la tarea, por favor, recárcanos cómo es lo que tenemos que hacer. Se van a juntar de a dos. Se van a juntar de a dos. Voy a poner ahí los grupos ahí en el WhatsApp, lo voy a volver a publicar. Para que busquen a la compañera, en el grupo de WhatsApp han escrito su nombre, entonces ahí lo van a buscar a la persona, ¿ya? Ahí quiero que hagan... Hemos ubicado, creo, la mayoría. ¿Vas a publicar la lista de con quién nos tocó? Porque... Sí, lo voy a publicar. Me tocó con alguien y están diciendo que soy compañera de otra, entonces sí. Para ver. No, ahí, yo les, si tienen alguna duda me escriben. Las preguntas que van a responder... Y la presentación... Eso. Se les ha enviado en el grupo. Está en el grupo. En el grupo está la presentación. Sí, está en el grupo. No, lo vamos a presentar, me refiero, el jueves acá en clase, o hay que enviártelo. No, me lo envía. Me lo envía por correo electrónico. Me preguntan ahí, me lo envía por correo electrónico. ¿Puedes dejarme tu correo electrónico? Porque yo no lo tengo. En los documentos que les he enviado hay un correo electrónico. En los documentos que les he enviado hay un correo electrónico. Revísenlo y léanlo. Chicas, muchísimas gracias. Muy buenas noches. 2 horas exactas. Me gusta ser exacto. Que descansen y hagan su tarea. Gracias, señor Ricardo. Se lo presentan el día jueves hasta las 6 de la tarde. Jueves a las 6. Vean en qué momento. Les voy a publicar los grupos para que ustedes vean. Y por favor, en el grupo de WhatsApp, escriban ahí su nombre para que sepan quién es y hagan ustedes contacto ahora mismo, si es posible. Ya voy a tomarle foto a los grupos, ¿ya? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. ¡Feliz día, México! ¡Feliz día, Guatemala! ¡Feliz día, México! Gracias. Buenas noches con todos. Les haya gustado. Chao, gracias. Les haya gustado. Gracias, chicas. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias a todos. México, ahí está México. ¡Que viva México! Gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Gracias. Tarde, pero feliz. Buenas noches. Gracias con todas. Buenas noches.